La tercera jornada de pagos del programa presidencial del adulto mayor empieza nuevamente este 5 de abril en los diferentes puntos de pago de la ciudad. Desde la oficina del adulto mayor se hace una invitación a los beneficiarios. Son 4.128 los beneficiarios que esperamos que estén juiciosos. De igual forma, también le agradecemos por el aporte, por la comprensión y ayudarnos en estas jornadas de pago, ya que pues el municipio de Ocaña se posiciona en este momento en el primer puesto a nivel departamental, cumpliendo la ejecución del 99.80%. Entonces, les pedimos el favor de que sigan así, nos sigan apoyando para poder llevar a cabo este programa de la mejor manera. A partir del viernes estaremos recibiendo el sector rural en el Palacio Municipal, de igual forma a Otaré. Asimismo, iniciamos en Juan 23 los pagos en los sectores, viernes 5, Juan 23, el sábado estaremos en la mañana en el Carmen y en la tarde estaremos en el Retiro. Estaremos dando a conocer toda la programación de la semana para que asistan muy juiciosos a estos sectores. Las personas que se encuentran en lista de priorizados, que son más de 4.000, desde la oficina del adulto mayor se pide paciencia, ya que el gobierno nacional desde el año 2015 no asigna cupos para el municipio de Ocaña y solo hay posibilidad de ingreso ante el fallecimiento de cualquier adulto beneficiario.